Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Con el programa de hoy, seguimos dando a conocer informaciones que están ocultas a la humanidad y que deberían ser conocidas por todos, pues todo es útil a los seres humanos para que puedan conformar mejor sus ideas de lo que está pasando en el mundo. Hoy tenemos con nosotros a Candelaria Roldán, y vamos a hablar con ella de un tema bastante desconocido, que son las profecías de Juan 23. Vamos a ver en estas profecías qué se anuncia sobre el futuro de la humanidad, de la Iglesia, por supuesto, sobre el 2012 y sobre el mundo. Candelaria Roldán es presidenta de la Fundación Escuela de Ciencias Espirituales, es acupuntora, conferenciante, imparte cursos de crecimiento personal, escritora de dos libros preciosos, Amanece en Otoño y El Jardín de la Primavera, y ella ha estado varias veces en nuestro programa. Y con ella vamos a hablar dentro de un momento. Bien, pues ya estamos en Confidencia en el Camarote, y recordarle que estamos con nuestra querida amiga Candelaria Roldán. Hola, Candy. ¿Qué tal? Hola, mamá. ¿Cómo estás? Estupendamente. Un poquito de frío en la calle, pero bien. Frío hace hoy de sobra. Pero aquí vamos a entrar en calor. Yo estoy encantado que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Ángel. Porque tú, hombre, hace muchísimos años que te conozco y siempre tiene cuatro ideas para aportar, y eso es muy interesante. Vamos a saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató, y vamos a ver qué es lo que pasa con Juan 23 y sus profecías, ¿no? Pues sí. ¿De dónde procede? Porque eso es totalmente desconocido, por lo menos yo no lo conozco. Pues que estas profecías, como él llegó, Ángelo Rocalli, que es el nombre del Papa Juan XXIII, llegó a ser Papa, pues la Iglesia las tuvo prohibidas, porque cómo se va a suponer que un Papa es un vidente, cuando en realidad la videncia es un don del Espíritu Santo, porque todos los profetas han hecho versiones del mundo y han dado profecías, pero estuvo oculta, y gracias que este periodista, Pierre Capri, tuvo el valor de sacarlo, sabiendo el pobre que pone ahí que lo podían hasta excomulgar, cuando en realidad lo que cuenta de las profecías es que entró en trance Juan 23, que entonces era simplemente un sacerdote, y al entrar en trance él no se acuerda lo que dijo. Las personas que habían formado la rueda eran los martinicas, o sea, iniciados, pero no iniciados solo cristianos, iniciados Rosacruces, iniciados sufí, y él fue elegido porque era un hombre de paz, un hombre con una cultura y un hombre que había nacido del pueblo, de la agricultura, su padre, de lo más del campo, ¿eh? Y él llega sacerdote de verdadera vocación, pero sobre todo él a quien ama, porque cuando lo hacen papa, lo primero que hace es ir a la cárcel, porque todos son hijos de Dios, y él piensa que el alma de todo el mundo está sana, que la experiencia que nos toca vivir en la vida, y a esos lo habían tocado en la cárcel, que son los más desgraciados, y después se va a los suburbios, que eso fue muy criticado, como un papa nada más que recibe la investidura se va, porque él iba al hombre, y cada hombre es Dios. Y eso que Juan 23 lo dijera en su tiempo, y que se ha borrado, pues las profecías hoy día, a mí me llegaron en el 79, cuando las leí me emocionaron, porque todas las que hemos leído de Notre Dame y tal, están escritas en el 1400, en clave, ¿me entiendes? Y no se entienden bien, pero él está escrito en nuestro propio idioma. Las escribe en 1935, Candy, hasta el 2030. Mira, vamos a poner el libro aquí un poquito para que se vea el libro, para que nuestros televidentes puedan echarle un vistacillo. Él se queda helado porque empieza a hablar sobre los papas que iban a estar en la iglesia. ¿Después de él? No, antes de él. Él empieza por Pío X, Pío XI, Pío XII, todavía eso, ¿entiende? No habían salido. Sí. Y los describe perfectamente, ¿eh? Es impresionante, si lo lees, cómo describe a Pío XII, que era un hombre metálico, pero que era muy justo, muy recto, como era muy delgado, o sea, lo describe maravillosamente. Cuando llega a él es cuando él dice, a este no lo veo. Dice, y se coge, es un hombre del campo, del agua. Dice, no se espera que salga él. Dice, porque pero, él procede a lo mejor del campo, ¿no? Claro, sus padres eran apaceros, simplemente. ¿Me entiendes? Y él mismo
describe que va a traer una nueva revolución a la Iglesia y que va a ser, va a remover todos los cimientos de la Iglesia. Dice, va a ser un nuevo congreso, un nuevo concilio. Dice, pero muere sin terminar su concilio. Dice, y las cartas escritas de ese concilio se guardan y no se sacan a la humanidad. Efectivamente, él muere. Eso se ha producido. Se ha producido, claro. Y después describe a los siguientes papas, ¿eh? Y el que viene detrás mía, dice, es el papa de la niebla. Resulta que Pablo VI había nacido en Milán, y Milán es un sitio que siempre hay niebla. Dice, y esconderá todos los escritos. Y será un papa que nunca estará a favor de la verdad ni de la claridad. Fíjate, lo describe, vamos, que es impresionante. Y para no alargarnos en todo lo de los papas, dice que el último papa lo matarán. No, pero eso es interesante, y de Juan Pablo II dirá algo, ¿no? Sí, dice de Juan Pablo II, dice que el último papa será el papa Pedro el Romano, tendrá ese nombre. Eso también lo dice Nostradamus. También, y que morirá, pero los papas que van detrás de ellos, dice que tienen escondido todos los documentos, que la Iglesia sabe de dónde viene el hombre y cuánto cosas hay ocultas desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, y que todo eso saldrá a la luz porque va a haber muchos terremotos, sobre todo en Italia, y el Vaticano se cae. Y entonces dice, pero no importa, habrá muchos padres distintos que no serán cristianos, pero que sí adoran la verdad y al hombre, y muchos santos que predicarán, y el mundo se convertirá de verdad porque sabe que son todos santos. Entonces termina con una preciosidad, ¿me entiende? Y la caída de la Iglesia dice que es por no haber querido contar la verdad. Sobre todo es eso lo que pone, ¿me entiende? Haber querido tener por encima de todo el poder y no la verdad. Entonces, para mí fue un papa como él, que al mundo, al hombre, lo quería de verdad, a los obreros, y que, y de las cosas que dijo, es importante, después ya saliendo de la Iglesia, a este señor, a este periodista, no le dan toda la documentación, porque por lo visto había muchas cosas tan gordas que no, que han salido, que no le dan nada más que el 20%. Pero como fue en 1935, cuando ahora lee, o cuando yo lo leí en el 79, ya habían pasado todas esas cosas. Lee, una gran arma hará temblar a Oriente. Habrá una herida en la humanidad que no se curará nunca. Dice, y lo malo es que todos los países querrán tener esta arma y la tienen oculta para destruir a la humanidad. Imagínate eso en aquella época. Lo de Japón, ¿no? Lo de Japón. La bomba atómica. Después dice, Segunda Guerra Mundial la describe totalmente, los estados como se implica y la bestia. A Hitler, que me perdonen, pero le llama la bestia. Y todos los de su cubil, o sea, todos los que le ayudan, dice, no podrán ser juzgados, porque cuando se juzga en el juicio de Nuremberg, los mismos que acusan los jueces son los culpables. Imagínate, dice, pero no importa, la humanidad al final sabrá quién Hombre, era la verdad. Quien juzga es quien gana. O sea, los mismos criminales estaban siendo los jueces que juzgaban. Dice, un gran muro, pone, una gran vergüenza. Europa se queda con un muro y se divide. Escrito en 1935, ¿vale? Y después habla de la muerte de los dos Kennedy. Y dice, los dos hermanos mueren. Dice, y con ellos la artista inocente. Refiriéndose a Marilyn Monroe, ¿eh? Dice, pero la viuda que se casa con el hombre de la isla, sabéis que Jacqueline Kennedy se casó con una mujer de la isla, ¿eh? Dice, cuando ella muera, porque hasta que no muera, no entregará las cartas, para que sepan quién son los criminales y se descubrirá toda la verdad de los Kennedy y Churchill. Fíjate que todo, él está refiriéndose todo ese tiempo que a la humanidad no la tienen engañada, ¿eh? Y después dice, sigue él contando que las profecías, pues habla de distintas guerras en distintos puntos del mundo, porque es verdad que las hay, pero habla del proceso final hasta que venga la venida del Cristo, o sea, del Cristo que los hombres resuciten como hijos de Dios. No estamos diciendo que va a venir un Cristo a salvarnos, nosotros mismos. Dice, y eso es 2000 años, el 2000 más la edad del Salvador, o sea, 2033. Y los mayas ponen que estamos en el último cantón, que son 20 años, desde el 2002 hasta el 2032. Es el último cantón para que la Tierra dé el gran salto. El gran salto a encontrar el hombre como hombre, que es Dios. ¿Me entiendes? Y él lo explica, que empezará a aparecer, y eso es lo que yo quiero hoy recargar. No las cosas de guerra, porque vamos a ver
que hasta la crisis, que nos parece muy mala, es una bendición. Ustedes diréis, ¿por qué? Y él lo describe. Porque lo que querían era una tercera guerra mundial, ¿eh? Y cuando hay una tercera guerra mundial, dice que se queda tanto odio en los corazones que la humanidad no perdona. Sin embargo, cuando es una guerra de la naturaleza y la madre nos va a ayudar para que haya terremotos, para que haya guerra de la naturaleza, para que los estados se tengan que preocupar de levantar a los países y no de matar a los hermanos. Dice, cuando veáis los terremotos en la tierra, dadle gracias a la madre, porque os está ayudando. ¿Eh? Fijaros, dice, y la gente le va a salir el corazón de ayudar unos a otros, porque es verdad, si hay un terremoto, si le cae la casa al vecino, vamos a ayudarle. Sin embargo, si hay una guerra y tú eres rojo y yo blanco, y me matas al hijo, no te voy a perdonar. Entonces lo describe como diciendo, lo que parece malo en este momento, la crisis, los terremotos, es una ayuda. Y dice que cuando aparezca el hombre, la palabra que pone es el hombre de Boston, hijo de poetas, es un científico y va a hablar al mundo. Y va a decir que lo tienen presionado a todos los científicos y la gente que han tenido superinteligencia, los tienen presos en el Pentágono, pone, ¿vale? Dice, para que todo lo que invente sea para hundir a la humanidad. Y él va a hablar, aunque será muerto, claro, porque Torque habla, ¿me entiende? Dice, pero va a entregar las cartas y se va a ver quién son los grandes criminales del mundo. Y el mundo va a entender que la gran arma, la bomba atómica, sirve para curar. Y que la podemos usar para curar. Y el hombre curará y no tendrá enfermedades. Pero ellos, cuando se inventó, la usaron para destruir. Dice, están haciendo eso con nosotros. Todos los científicos los tienen como presos, diremos, dentro del Pentágono, sin poder salir, y además el que habla, desaparece. Dice, cuando aparezcan esas cartas, los hombres van a entender el potencial que tienen dentro, y que la humanidad parece que está en crisis, y que está eso por culpa de unos pocos, que son muy ambiciosos, pone el Papa. Todo eso lo está escribiendo de arriba, ¿me entendéis? Después pone que también aparecerá cuando caiga el Vaticano todas las cartas y toda la humanidad, todo lo iniciático, todas las profecías, todos los valores que tenían el hombre dentro que tenemos y que no han querido que salga. ¿Me entiendes? Y que eso será algo bueno, porque el mundo va a comprender cómo nos han engañado. Y diréis, ¿para qué nos han engañado? Pone él, para que busquemos la verdad. Él habla con amor. Y habla que no es importante que tengamos miedo, que no podemos tener miedo. Que el miedo es lo que no han querido meter esos grandes gobernantes para que con ese susto no hablemos, no pidamos la libertad, no seamos capaces de ser creadores. Que hagan como él, que salió de la tierra y siempre defendió, aunque tuviera la mitra, siempre defendió al obrero, porque cada hombre es sagrado. Candy, vamos a detener un momento el programa, pero volvemos enseguida, ¿eh? Bien, pues estamos en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestra querida amiga Candelaria Roldán y estamos hablando con ella del tema de las profecías de Juan 23. Candy, qué bien, ¿no? Yo creo que sí. Esa primera parte estaba maravillosa, ¿eh? Muchas gracias. Es una explicación magnífica, ¿no? Yo creo que te has estudiado muy bien el tema. Sí, me gusta. O te habrá gustado muchísimo. Sí, bueno, pero no solo esta, yo también he estudiado la. Yo te podría decir con lo que tú has estado contando que lo que ahora estamos haciendo, por ejemplo, en Sevilla, una serie de gente, de ir buscando esa espiritualidad, con esos planteamientos de decir, cuidado que ahí todo el mundo es inocente y tal, es lo que dice ahí, ¿eh? Pues sí. Es lo que tú has estado explicando, ¿no? Uh-huh. Y después hay una referencia de lo que va a pasar en el mundo, porque esto lo hace en 1935, lo hace 76 años, eso, esa declaración. Lo que sale después de los Kennedy y todo eso es una realidad. El Nostradamus no se atrevió a decir eso con todas las letras, como él lo dice, que él lo dice en un estado de alterado de conciencia, porque está en una reunión de espiritualistas, y entonces le explica eso, que él no sabe ni que lo está explicando. Ni sabía si pero iba a pasar. Pero los demás toman nota de lo que ahí comparece, ¿no? Uh-huh.
Pero es muy interesante, Candy. Y habla sobre el hombre llegará a la luna, pero que no se confíe. ¿Me entiende? O sea, fíjate, llegará a la luna. En aquel entonces, 1935, es difícil de sopesar, ¿no? Otra cosa bonita que dice es que habrá una gran invasión de América del Sur hacia América del Norte, porque son países que están explotados. Y entonces, gracias a la labor del de Boston, se levantarán. ¿El de Boston quién era? Él pone que es nieto de poeta, pero no dice el nombre. Pero no es que ha nacido en Boston. Cuando aparezca este con los documentos de todos los científicos y todas esas cosas, América del Sur se va a levantar, todo con gente muy espirituales que los van y intelectuales, en contra de América del Norte, porque la tiene prisionera. Lo pone ahí, prisionera, que es como si fueran colonias de ellos, que la están explotando, y ellos, con todo el petróleo que tienen, con toda la comida que tienen, con todas las minas de diamantes, de esmeralda, de todo, están mal, miseria, ¿me entiendes? Y se van a levantar, pero en una marcha de paz, que es lo más bonito, todos hacia América del Norte, y van a conseguir su propósito, dejar de ser esclavos. O sea, que va explicando cosas que van a pasar en el mundo que nos vamos a enterar todos, porque son cosas, ¿me entiendes?, que se van a saber los telediarios, que tal, y que le apoyemos desde el corazón, desde el alma a esa gente, porque ya está bien, que a los que han dominado, los hombres de la mentira, porque este mundo es dual, ¿me entiendes?, los que traen la luz y los que traen, dice, han querido, todas las guerras es para coger países y dominarlos ellos y sacarle todo lo que puedan al hombre como esclavo suyo, y que ya está bien, dice Juan Mendire, cuando veáis esa marcha, el tiempo está ya vencido. Vencido como diciendo, ya esto se va a acabar de dominarnos de esa manera. El hombre tiene que creer en el hombre, dice. Y por favor, pide ahí con mucha humildad, por favor, atended a vuestro corazón. La verdad está dentro, no está fuera. Fíjate. ¿Eh? O sea, no tener miedo, sobre todo nos dice siempre, no tener miedo. Yo nunca lo he tenido, siempre he pedido, Él es muy de la señora, de la madre cósmica, dice, la señora, la Virgen, se convertirá en madre del mundo. ¿Me entiendes? Como que nos va a amparar toda esa energía, por decir algo, ¿no? Dice, y la iglesia se queda sin padre, pero habrá muchos padres nuevos, hombres santos, que ya es la hora de los santos, que ayudarán. Y los hombres tienen que saber estar con ellos mismos y el valor que tiene. Todos son hijos de Dios, no solo Jesús. Eso que plantea de que cuando venga los papas que vienen detrás de él, habrá un papa que es el mismo, que construye el Vaticano II, y que después las conclusiones del Vaticano II son escondidas. Es verdad. Pablo VI. Era después. Después de él, Pablo VI. Ha escondido, pero no ha estado en contra del Vaticano II, según creo yo. Pero el Juan Pablo II sí está en contra del Vaticano II. Él pone que escondieron todos los documentos, claro. Pero tú no puedes esconder un congreso, un Vaticano II. Un concilio, además. Un concilio no lo puede esconder. Pero es que no se ha puesto en práctica todavía. Porque las conclusiones son públicas, porque yo las tengo. Las conclusiones son públicas. Ahora, otra cosa es llevarlo a la práctica. Claro. Yo te podría decir, aprovechando esto, una cosa que he cogido de Juan 23, vamos, del Vaticano II, y es increíble, ¿no? La concepción que tenía Juan 23 del mundo y de las cosas, ¿no? Dice, concordancia entre la cultura humana y la enseñanza cristiana. Los nuevos descubrimientos históricos, científicos y filosóficos exigen a los teólogos nuevas investigaciones. Fíjate, dice, también el arte y la literatura son importantes para la vida de la Iglesia, la cual reconoce las nuevas tendencias artísticas. Vivan los fieles la vida de su propio tiempo, armonizando las nuevas ciencias y las nuevas técnicas con el pensamiento cristiano. Es que te pide libertad, que tengas libertad para hacer cosas. Quienes se aplican a las ciencias teológicas, cultiven ellos también el conocimiento y el diálogo con los hombres que sobresalen en las demás disciplinas. Es de desear que muchos laicos se dediquen a los estudios sagrados y para que su esfuerzo sea fecundo,
reconózcanseles a ellos, como también a los eclesiásticos, la libertad de investigación y de manifestar la propia opinión. Pues sí. Si esto parece una revista del movimiento obrero. Y de ahora. Y de ahora. Y de ahora, como si estuviera escrito ahora. Y está oculto. Y no se lleva a la práctica. No se lleva. Porque no interesa que se lleve a la práctica. Él describe que antes de todo este final vamos a tener un concilio en Alejandría. Y no es un concilio de la Iglesia, es un concilio de los filósofos y de los sabios, que se van a reunir para demostrar al hombre que el hombre es espíritu, que es eterno y que nunca muere. Y es, diremos, como una lucha, pone la palabra lucha, aunque no me gusta usarla, pero en su tiempo era normal usar esto, contra las tinieblas. Porque dice, todavía están escondidos los hombres de Núremberg, los de la Segunda Guerra Mundial, y quieren que el hombre no resurja a su espíritu, no resurja a la luz. Pero el concilio se lleva a cabo y la luz es tan fuerte, porque no es solo de los que van allí, sino del mundo entero que lo desea, que venza la sombra. O sea que los próximos concilios van a ser de hombres buenos, hombres filósofos, hombres de ciencia, y la ciencia y la fe se unen, como debían de estar unidas, porque religión significa religar, ciencia y religión, la filosofía juntas, para aclarecer al hombre qué hacemos aquí. Y él lo está diciendo en 1935, un simple cura, pero estaba, porque el futuro, el presente y el pasado están juntos, o sea, no hay diferencia. Lo único que hace cuando una persona entra en trance es adelantar el tiempo, pero adelantar el tiempo del mundo entero en global es muy difícil, era un gran iniciado, ¿me entiendes? Pero las perspectivas de que no tengamos miedo, de que hay mucha gente con luz, y que nos arrimemos a esas gentes de luz, a la sanación del alma, a lo que somos, es lo que más explica, y que no tengamos miedo ni de la guerra, ni hambre, que son mentiras que nos están contando, que el hombre por sí solo, sabe salir para adelante porque es Dios. Con esas palabras, ¿cómo iba a poner? Es impresionante su escrito, y al final, pues termina, él en el trance le dice a Dios que le da mucha pena que los hombres ya no recen, y Dios le da, él mismo contesta como si fuera el Dios que somos y hace una plegaria preciosa que si tú quieres, pues la leemos. Sí, hombre, claro, claro. Sí. Es una plegaria sí. Que yo cuando la leí, porque claro, en el libro, como pone guerras y cosas pequeñas que hay en el mundo, pues un poco te afecta, ¿no? Pero terminando leyendo esto, dije, yo me voy a creer, que a mí me gustaba mucho Juan 23 y me voy a creer la verdad del hombre. Dice, la plegaria, Señor, es solo tuya, pues sola tuya es la voz de la gente, cuando renacen a la otra vida, rendido los ojos en el último aliento. Nada de lo escrito vale cuanto vale, lo dicho y recordado con amor, y transmitido al sudor de la tierra por las voces que musitan oraciones, rezos del alba, de la tarde y de la noche. Qué grandiosa es la tierra que has sembrado, y qué solemne la oración que sala, en brumas de verano y nieblas de invierno. Para el ojo que de lejos te contempla, has dado un hijo a cada hombre, y a cada hombre has dado un pan. Y se renueva día a día la plegaria, cuando se parte el pan y cuando llega el hijo. La plegaria, Señor, es solo tuya, pues solo tuya es la boca ahí en el mundo, la del cordero, la del árbol, la del hombre, la de todo lo que él pueda tocarse. Cada tiempo conserva su recuerdo, pues no se ha dado nunca un paso en vano. Incluso el caminante que te ignora deja tras de él semillas de alabanza. El que calla ha rezado o rezará, y tú por el que calla ya rezaste. El séptimo día es el día del descanso. Cada hombre cuenta ya con su plegaria, con su risa, con su llanto, con su grito y con su furia. La propia vida reza en el abismo que tú poblaste de amoroso sueño. Al ofrecerte como Dios de perdón, la plegaria, Señor, es solo tuya. Muy bonita. Muy bonita. El que reza, el que ríe, el que habla, todos están rezando. El árbol, todo el universo, todo es. Claro, porque todo está funcionando como la humanidad necesita funcionar. Todo eso son engranajes de una máquina que está tirando para adelante. Claro. El que es bueno, el que es regular, el que es malo. Tenía que estar aquí, dice, ningún paso ha sido en vano. O sea que cuando descubramos toda la verdad, porque todos esos documentos, según él dice, y todo lo de atrás ya ha salido,
salga a la luz, el hombre va a decir, nos han engañado. Pero, ¿por qué dice que nos han engañado? Porque dice que la misma iglesia y el mundo no quería reconocer que nosotros no éramos el centro, sino que el centro era la tierra. Cuando ya se descubre que el centro, nosotros girábamos alrededor del sol y no éramos el centro, parecía malo porque sabéis que mataron a Caliostro y a unos pocos que los pobres se aventuraron a decir la verdad. Entonces aparece el renacimiento. O sea que después de esa barbaridad, cuando descubrimos que somos un planeta más del sistema solar, aparece el renacimiento. Y ahora va a aparecer lo más bonito, que nosotros somos los creadores. Que si cambiamos la conciencia, el mundo va a cambiar. Que de nosotros depende lo que pase en el mundo, que no tengamos miedo, que lo que pensemos es lo que nos va a pasar. O sea que si este programa, todos los que estamos escuchando, lo pensamos, que somos seres que merecemos la libertad, la felicidad, la luz, la comprensión y el considerar a todos los seres que estén a nuestro lado. Hermano, el mundo va a cambiar. Que depende de nosotros, ¿eh? Sí. Como además, creadores. Además es curioso porque este tío es un gran cristiano, el Juan 23, que es un tío, un gran cristiano. Y las cosas que yo he leído, incluso que vienen impresas ya en el Vaticano II, son un auténticos seguidores de Jesús. Estuvo muy criticado, porque sabéis que hizo una cosa en así, que la acabamos de hacer nosotros en la Expo del 92, que hicimos la unión de las religiones, pero él la hizo en así. Consiguió protestantes, ortodoxos, musulmanes, sí, judíos, sí, chamanes, sí, de América, chamanes de Canadá, que todos hicieran una ceremonia y se les respetara porque todos tenían el mismo Dios, con nombres distintos. Y eso fue un escándalo, ¿eh?, que la Iglesia lo permitió, porque él, como Papa, dijo que lo hacía. Él fue un gran precursor de ecumenismo. De ecumenismo, exacto, esa es la palabra. Lo ecuménico para él era importantísimo. Claro. Y reconocer que todos tenían el mismo Dios, con distintas versiones. Tiene un vínculo único con el Creador, claro, todos. ¿Y por qué vamos a estar de pelea? Cuando yo fui a hacer la bendición de la Expo, monseñor amigo me dijo que solo había tres religiones, la judía, la cristiana y la musulmana. Y le digo, usted no va a ser menos que Juan 23, que ya lo hizo en así. Dice, ah, bueno, si lo hizo él, te dejaremos que lo haga. Y los chamanes de América vinieron, hicieron su ceremonia en la Expo 92, en San Jerónimo, como diciendo que ellos, cuando nosotros fuimos, también tenían a su Dios. Adoraban al sol, adoraban a algo que nos ha creado a todos, con otro nombre, da igual, pero lo tenía. Pero fue un precursor grande de la verdadera ser un ser cristiano, porque si a mí me preguntáis, ¿tú eres cristiana? Yo te diré, ojalá me llamarais cristiana de verdad. No quiero decir lo mismo con la institución, con el catolicismo, porque me da igual que el que esté a mi lado sea musulmán, que budista, si es un hombre de amor, bendito Dios. Candy, vamos a parar un momento, vale, pero volvemos enseguida, ¿eh? Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestra querida amiga Candelaria Roldán y estamos hablando de las profecías de Juan 23. El tema es interesantísimo, Candy, es muy bonito el tema, ¿eh? Yo creo que está sí. Está muy relacionado, nos podemos ver reflejados hoy ahí perfectamente en esas profecías, ¿eh? Porque incluso la crisis que estamos viviendo va a ayudar a la gente a comprender que no podemos estar hipotecados permanentemente y que podemos trabajar para los bancos. Tenemos que trabajar para nuestra familia y para nuestra libertad. Sí. Bueno, ahora llega el momento de las preguntas de nuestras amigas y nuestros amigos. Pues de momento tenemos a Elena que te quiere hacer una pregunta. Quisiera preguntarle, Candelaria, que estamos escuchando de que va a haber maremotos, que va a haber terremotos, que ¿eso en el libro lo pone? Pues sí, porque pone que va a haber cataclismo, porque la madre, la Tierra, como va a pasar a una dimensión más alta, pues el eje lo tiene que poner derecho y habrá terremotos. Pero dice que son terremotos para ayudarnos, como te he dicho, para que no entremos en la Tercera Guerra Mundial, donde los grandes gobernantes van a tener que poner un esfuerzo para sacar a esos países adelante. Y que habrá mucha ayuda, poner, de las gentes del cielo. Fíjate, está hablando de los ovnis, ¿eh? Que vendrán ayudarnos los hermanos mayores, que ya serán conocidos,
que nos han estado ayudando siempre, pone, y que habrá sesiones de niños y de personas voluntarias para que no sean todos terroríficos, pero que están de acuerdo, son almas que han nacido con ese acuerdo y que volverán a bajar cuando la tierra se tiemble, pero que no tengamos miedo porque estamos muy ayudados por los hermanos mayores de arriba y que nosotros, los que estuviéramos en ese tiempo, el alma sabía que venía a ver este cambio, a ver que el hombre iba a ser libre, que de verdad Dios existía en la tierra, porque muchas veces en la guerra hemos visto que en vez de Dios, pues parecía la parte diabólica. Y él explica que estemos muy unidos ayudando, y si no podemos porque está lejos, explica que le mandemos oraciones. Las oraciones pueden ser pensamientos de luz, no hace falta claro. Esta otra clase, pero si está cerca, que pongamos nuestras manos al servicio. Así que vamos a estar todos, como ha pasado en Japón, ¿me entiendes?, mandando luz, y cómo ese pueblo ha sido capaz y está siendo capaz de reestructurarse y de levantarse, pues igual vamos a hacer. Pero no pensemos que es un castigo, por favor, sino es una ayuda, ¿eh? Y a los países que le coja, sabiendo que esa persona que es nuestra madre tierra se tiene que poner derecha para dar el salto que va a dar la quinta dimensión, que es un sitio donde no hay enfermedades, donde la muerte se aleja. Porque me se ha olvidado una cosita pequeñita que voy a decir, que encontraremos en las Azores los documentos de la Atlántida. Y en esos documentos vendrá cómo el hombre se cura con las plantas naturales, se alejará la vejez y las enfermedades autoinmunes, pone, desaparecerán de la tierra. Y pone también que en esos documentos hablarán de las personas del cielo y de otras galaxias que no han visitado siempre, pero que han estado en silencio, pero que ahora será que todo el mundo podrá comprobar que tenemos hermanos en la propia galaxia que no pertenecen a la Tierra, pero que son también nuestros hermanos, claro, hijos de Dios, igual que nosotros. Muy bien, estupendo. Luisa, te toca. Yo tengo aquí unas chuletillas de la pregunta. Y yo me pregunto, el secreto de Fátima dice que habrá 3 días de oscuridad, como si fuera un castigo. Cuéntanos. Bueno, él también explica en sus profecías que no es un castigo. Lo que pasa es que cuando se recibió el secreto de Fátima, pues todo era pecado. La iglesia todo era pecado, el sexo era pecado, todo. ¿Me entiende? Entonces 3 días de oscuridad se vio como un castigo para el mundo. Él lo pone que no, que al pasar de una dimensión a otra es como si estuviéramos en España y hay que pasar por los Pirineos para llegar a Francia. Y eso es un bosque inmenso. Vamos a ponerlo en plan sencillo para que entendamos. Y en el bosque va a haber niebla. No va a haber luz porque los árboles son tan altos que no nos dejan ver la luz. Entonces esos 3 días de oscuridad son que estamos pasando por el cinturón de fotones en la Tierra y no se ve la luz del sol, ¿me entiendes? En 3 días lo único que explica él es que nos quedemos en nuestras casas tranquilamente, que estamos pasando por el bosque para encontrar la luz auténtica. ¿Eh? Que no tengamos miedo, que no es un castigo, es una bendición, porque si pasa eso es que la Tierra va a conseguir y nosotros y a la quinta dimensión. Entonces es como el premio, ¿me entiendes? Es como el último ataque del deportista corriendo que está sudando, que me voy a morir. Dice que me voy a morir, que me van a dar la medalla de oro, vamos. ¿Eh? Entonces no tengamos miedo. Él plantea ese tema de claro, de lo plantea, de los 3 días, sí. Como una bendición, no como un castigo. Sí. Por favor, no tenemos, Dios jamás, el Dios que está dentro de nosotros, quiere castigarnos. Parece ser que previo a la segunda venida de Jesús son los 3 días de oscuridad. Sí, lo pone. Pero es un paso de una dimensión a otra, ¿vale? Simplemente, que no tengamos miedo, por favor. Servando tiene la palabra ahora. Candy, hay investigadores que reconocen un ateísmo de Juan 23, aunque eso parece ser que es lo que lo lleva a él a esa espiritualidad o ese espiritismo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, otra de las cosas que he podido saber es de que tuvo un cierto contacto con seres extraterrestres. Por lo menos con iniciados, lo pone ahí, iniciados sufí, iniciados de distintas religiones, maestros auténticos, porque ahora dice que va a ser, él pone que esta época va a ser la época de los santos. Santos son hombres que han ayudado a la humanidad y siguen ayudando, que puede ser un constelador, que puede ser un filósofo, ¿me entiendes? O mujeres que van a ayudar, ¿me entiendes? Y él sí tuvo contacto con todos estos iniciados. Ellos y el Vaticano sabe que hay seres extraterrestres, que la Tierra fue poblada
por Vega y Orión, ¿eh? Por esos planetas, y son los hermanos mayores, y que es un planeta experimental, porque es como los niños de párvulo, ¿me entiendes? Y entonces el sarto es como si nosotros fuéramos ya a la universidad, ¿eh? Y estamos, vamos a pasar pues ese momento, pero ellos están ayudándonos, siempre han estado ayudándonos. Lo que pasa es que ante el libre albedrío, ¿eh?, la ayuda no es cuando un niño no sabe escribir, escribí yo la letra, sino no lo enseño. Nos han tenido que dejar en libertad, que hagan muchas letras mal. Lo que hemos hecho es muchas letras mal, que han sido las guerras, ¿eh? Pero ya vamos a saber escribir, ya hemos aprendido que la verdad es más importante y la conciencia del hombre, y que no hay que trabajar ni para los bancos, ni para los estados, ni para las mentiras. Que es que ni aquí ningún gobernante ante la mentira y el gobierno del mundo puede gobernar con autenticidad. Nos vamos a levantar los hombres en busca de la verdad, pero sin guerra, ¿vale? Sino con nuestro interior, sabiendo que para comer no nos va a faltar. Está la tierra, está la madre, todas las primaveras, aunque haya una guerra, salen las flores. Por favor, ¿eh? ¿O no es verdad? Sale el agua, sale. Vamos a tener esa confianza. Es lo que... Perdona, ¿que reconozcan el ateísmo de un papa? El ateísmo del papa, porque el papa reconoció a todas las religiones y a los chamanes que eran Dios. Entonces es ateo para ellos porque no está siguiendo el catolicismo. Por eso yo digo que es de esta época, que eso lo escribió en 1935. Él estuvo hasta el 65 y se pasó para lo que es la iglesia conservadora. Sí, por favor, el último papa que tenemos ahora mismo, cuando ha venido a España, y yo lo respeto como hombre, como a todo hombre interior, pero dice que tiene que seguir celibato en la iglesia. Cuando los apóstoles de Jesús estaban todos casados, que un hombre casado no se puede dedicar a ayudar a la humanidad y a predicar. El sexo no es el que te aparta de Dios. El sexo es creador. Cuando tú de verdad estás enamorado de alguien, esa unión es creadora y da fuerza en la tierra. Y eso es lo que no quería, ¿me entiendes? No quiere el mar que haya gente que con ese amor vayan redimiendo a la tierra, ¿eh? Así que por eso puede ser ateo, pero bendito ateísmo. De todas maneras, la pregunta de Servando es muy buena, porque, claro, un Juan 23 con esas ideas es un... dentro de la iglesia, pues no es creyente. Claro, porque él está con el Maestro Jesús, que puede tener perfectamente esas mismas creencias que tiene Juan 23. Ah, y dice una cosa, ahora que ha dicho del Maestro Jesús, dice que en Grecia, que está tan mal, pues aparecerán siete filósofos, siete santos, que hablarán de los escritos de Jesús desaparecidos y que el mundo volverá a creer en el cristianismo. Imagínate las profecías, como para dejar a la iglesia que saliera. Claro, pero eso, todo eso tiene mucha guasa, porque creerán la gente en el cristianismo, que es cristianismo, te puedes decir. El Cristo que llevamos todos dentro, claro. Pero el ser ese. Eso convertido en una institución que te domina y no. Que te lleva y que te trae. ¿O es algo como lo que la gente está construyendo en este momento? Que es una espiritualidad conectada con los demás, sin ningún tipo de... Me imagino que lo que quiere decir es que esa parte que escribieron de Cristo es que Jesús reconocía que cada uno teníamos un Cristo que despertar dentro y que cada uno éramos un hijo de Dios Cristo. Sí. Y eso a la iglesia solo había un Cristo que adorar y todo estaba fuera, ¿me entiendes? Reconocer esa interioricidad, ese poder que tiene el hombre... No lo dejaron. Yo me imagino que él leería después, cuando fue papa, sus propias profecías, ¿me entiende? Y diría, como yo en trance dije esto, ¿me entiende? Y fue auténtico con lo que escribió. Se hizo ecuménico y se hizo del mundo. El que habló fue su espíritu. Su espíritu. El que habló fue su espíritu, que tiene un conocimiento extraordinario de todo lo que ha sucedido en esta tierra y a lo mejor de lo que va a suceder. Como exacto. Igual podríamos. De la misma manera que podríamos hablar así en alguno, yo no, por ejemplo, podríamos hablar así en alguno, porque está hablando, está activándote eso desconocido tuyo. De todo. Servando, ¿quieres decir algo? Sí, yo quería comentarte que ya en su época, y hablando del Papa que tenemos ahora, ya intuyó también hasta el nombre del Papa que tenemos ahora, ¿no? Lo dice de casi todos los papas, ¿eh? Y además, Pío, el duodécimo, a Pío XII, no pone Pío, pero pone el duodécimo, o sea, fue Pío XI, Pío, o sea, casi todos los papas, el nombre y todo, por eso te está contando cosas que ya han pasado, pero que en 1935 no se sabían, para que veamos la de acierto
que globalmente ve el mundo, Kennedy, que es un nombre rarísimo, ¿me entiende? Habla de Churchill, de hablar, verá. Y del hermano de Bob. Y del hermano, y que mueren, y del artista, que es inocente, pone que es inocente, ¿eh? Y de la viuda que tiene las cartas, que se casa con el de la isla, vamos. Es que uno lee eso y dice. La mujer de Kennedy. Claro, ¿me entiende? Y que todas las cartas y todo saldrá a la luz. Y estamos viendo que es verdad, porque últimamente está saliendo a la luz cantidad de cosas, de políticos, de cosas que eso antes. Es como si el mundo tuviera esa energía que nos están dando de pasar a la cuarta dimensión, sí. El valor y el poder de hacerlo. De tal manera, Candy, eso es de una actualidad extraordinaria hoy. Pudiéramos decir, si se la ha inventado el periodista, está de actualidad. Y si no se la ha inventado, que seguramente que no se la ha inventado, sino que eso es producto de un trabajo que han hecho, porque ahí había muchas organizaciones de mucho peso, como puede ser los sufis, etcétera, y haya escrito lo que hayan visto. Pero si no fuera así, el periodista que es capaz de decir en un libro como ese, en 1935, las cosas que han pasado y lo que estamos viendo que puede pasar, porque qué diferencia hay de lo que dice Juan 23 ahí a lo que dice, por ejemplo, el libro este del 2012, de que hemos visto, sí, que lo han anunciado y que yo lo he comprado, me lo he leído, es fantástico. Viene a decir todo eso que dice ahí Juan 23. Con lo cual, si no es Juan 23 con sus profecías, es alguien que ha tenido capacidad de explicar todo eso, ¿eh? Sí. Yo creo mejor que es Juan 23, que ha explicado lo que él tenía. Además, en su sentimiento espiritual. Al que le entrega los documentos de toda esta iniciación, explica cómo se lo da, y es impresionante leer el principio, el prólogo del libro, ¿no? Pero lo más importante es que él mismo dice, seguramente yo soy cristiano, no quiero que me excomulguen por esto. Creo que la verdad es más importante que hasta la excomunión. Bueno, ya tiene valor. Seguramente que no fue excomulgado porque lo hizo en un trance, en un estado alterado de conciencia. No a Juan 23, sino al periodista. Al periodista. Que él saca a la luz y lo publica, sí, ¿entiendes? Sí. No dicen a Juan 23, sino al periodista. Candy, tenemos que concluir. Vale. Estos programas son cortos, son interesantes, pero son cortitos, ¿eh? Bueno, hay yo, poco tiempo. Yo quiero decir una frase final, que es que todo el mundo, en estos 20 años de tránsito que nos espera, que nos queramos mucho, que tengamos, no tengamos miedo y que confiemos que el hombre es algo que merece la pena haber nacido en este planeta y ver en cada ser humano a una parte de nosotros mismos, a un hermano. Y un ser inocente. Y un ser inocente. Candy, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Ángel. ¿Eh? Yo también os agradezco que estéis aquí conmigo. Y bueno, y decirle a nuestros amigos que han estado, y nuestras amigas que han estado en el plató, que muchas gracias por su estancia, yo creo que lo han pasado bien igual que yo, porque aquí venimos a aprender, siempre aprendemos cosas. Y es importante porque nosotros con estos programas lo que hacemos es difundir ideas. Lo que hacemos es regalar ideas. Aquí hay un presupuesto cero de ingresos, de dinero, y un presupuesto cero de gastos. Quiere decir que todos cuantos estamos aquí trabajamos para que esto sea posible. Y ahí hay que decir lo de nuestro amigo Israel Jiménez y de nuestro amigo Juan Prieto, que son los que hacen posible este programa. Y decirle a nuestros oyentes y nuestros televidentes que la semana próxima nos pueden ver exactamente donde mismo han conectado con nosotros hoy. Hasta entonces nos despedimos si Dios quiere.